transformémonos de vanguardia en élite. Revolucione su vida. No soporte más el peso de nuestras palabras. Hable. Lo fin de siglo, para mi nada, es poco. Soy un valiente, es decir, un decepcionado crónico, un muerto de hambre. Ayer resucité, porque igual da lo mismo abrir la boca que cerrarla. Soy, por lo tanto, el resucitado, el robusto que careció de pan, un descuartizado por el hambre, el pequeño trozo de carne y su palabra, el hedor. No me busquéis fuera de vosotros. Soy invisible, una especie de mierda intestinal atascada, un pedo memorable a boca de jarro, quiero decir, los rotundos tambores de la taquicardia fatal, una puntada inesperada en pleno corazón. ¿De venir? Devengo de un país donde morir no era suficiente. Soy el profundo, el que creyó la libertad, el ambicioso, el atacado ferozmente por la fiebre, el que costaba más. Tengo para mis modales, en la conquista del universo, la estupidez iluminada. Abrir la boca y cerrar la boca 60 veces por minuto, y cada vez emitir un sonido, y cada vez producir el silencio perfecto, la desviación, el nuevo sentido. Un poco más allá de la verdad, el poder no existe. Sería conveniente entonces racionar el odio, prevenir las enfermedades al corazón. Odiar, odiar, odio el pan, por una especie de rabia a lo biológico y a sus drogados eternos, enfermos sin saber, los comedores de pan. Estaba dispuesto, lo recuerdo, a dar mi vida entera. Vivía, os lo aseguro, entre caníbales. Era su rey, el más grande devorador de pan, y me llamaban mandíbula batiente. Obreros del cansancio, basta de pan, vayamos tras el oro. Opongamos a la moral de sus fábricas, de sus colegios nacionales, nuestra propia moral. No creemos en el hambre. Somos sobrevivientes y oponemos a los vapores de su alcohol mohoso el humo envenenado de mis versos.